¿Qué pasó, rascatripas? A ver si tocan bien. Por eso le di su buena lana. ¿Otra copita? No, pero es que ya estuvo suave, papacito. Son las 7 de la mañana. Lárgate ya. ¿Y si no me quiero ir? Por mí te puedes morir, pero solo. Dame la cuenta. Son 200 duros. Sí, está bien. Sí, sí. Presta. Esto para mis Alka-Seltzers. No se afloja, mija. En la vida no hay como trabajar duro para sacar buen dinero. Ese es mi lema. ¿Qué piensas hacer cuando tengas dinero, papá? Poner otro negocio como este, pero mucho más grande. Con un buen personal que tenga todo en orden y sepa tener contento al cliente. Y tú te vas a encargar de eso. No, yo no serviría. ¿Por qué no habías de poder administrar un buen local? Además, no estarás completamente sola. Aquí estoy yo para dirigirte. Sí, ya sé, pero... Papá, ¿no te parece que hemos trabajado ya mucho? Yo ya estoy cansada, aburrida de todo esto. Ay, es odioso estar encerrada entre cuatro paredes las 24 horas del día. ¿De qué nos sirve tener 20 mil pesos en el banco? Nunca hemos tenido vacaciones, ni siquiera tiempo de respirar. Papá, ¿no te parece que...? Ricardo, ¿por qué ya no te habías parado por aquí? Donde me digas que te estás yendo a desayunar a otro café, te retuerzo el pescuezo. ¿No ha llegado? ¿Quién? Sue. Todavía no, pero no debe tardar. Dentro de unos 20 minutos ya estará aquí. ¿La vas a esperar? Sí, la voy a esperar. Estuve en la linterna, pero no la vi. No me atreví a preguntar. A Sue no le gusta. ¿Qué vas a tomar? ¿Cómo está ella? Me parece que hace siglos que no la veo. ¿Quieres café con leche y donas como siempre? ¿O te hago una hamburguesita para que te chupes los dedos? No ha preguntado por mí. Sí, algunas veces. No más que como siempre ya muy cansada, pues no trae muchas ganas de hacer conversación. Son las circunstancias las que le han hecho tener que ganarse la vida así, Federico. Claro. ¿Tú crees que yo aceptaría aquí a Sue si no supiera que en el fondo es una muchacha decente? Ella es la muchacha más maravillosa del mundo. ¡Ay, qué bonita muchachita! ¡Matariririrón! ¡Mmm, alma! Mira, nomás, ¿quién está aquí? ¿Qué van a Ricardito? ¿Qué haciendo? ¿Qué hola, Charol? ¿Cómo va el negocio? Pues flojón, hermano, flojón, pero no hay fijón. Tú siempre estás puntual para abrir el despacho. Pues sí, claro, ni modo, no hay otra que hacer. Manito, ¿qué pasó? ¿No ha venido ningún cliente? No, ¿qué quieres tomar, lo de siempre? Sí, por favor, sí. Con permiso, Ricardito. Se me perdió un vale. ¿Pero cómo es eso? No me explico, Federico. ¡Ah! A lo mejor me lo voló Kiko. No lo creo. Pues cierra el pico. Órale, Charón. ¡Ay, manito! Yo creí más fácil llegar a la luna que tú me regresaras mis 5 barítonos. ¡Híjole! Es que no había feria, man. Ya sabes, yo te espero hasta que quieras. Mira, tu vale ya está empolvado. Que ya retacharon, ¿no? Oh, hombre, manito, tu crédito es de este tamaño. Grande, abierto. Nos vemos, Charón. Que la pases muy bien, manís. ¿Esperaste mucho? No, acabo de llegar.
¿Qué tal estudiaste ética? Creo que bien. Ayer me acosté a la 1 de la mañana estudiando la ficha 20. Es horrible. Mi papá dice que los estudiantes de hoy nos las pasamos de juerga todo el año y que después estamos apurados. Estudie y estudie un día antes del examen. Oye, ¿entonces te sabes todas las fichas? No estoy muy segura. Ya ves lo nerviosa que me pongo en todos los exámenes. Sobre todo a este le tengo un miedo. ¿Y tú qué tal estudiaste? El entrenador nos tuvo todo el día practicando nuevas jugadas. Ya sabes que el juego con el poli es dentro de 3 días y todos los cronistas están a favor de ellos. ¿Y no pudiste estudiar? No les apeso. Solo me sé las 10 primeras fichas. Alma, tienes que ayudarme. Si no apruebo este año en todas las materias, ya no voy a poder seguir jugando. De por sí que a mi jefe no le gusta nada el fútbol americano. Ya te puedes imaginar lo que pasa si me truenan. Tú y tu dichoso fútbol, ¿cómo quieres que te ayude? Mira, el maestro siempre saca 2 fichas, una para cada fila. A fuerza, una de las fichas tiene que ser de las 10 primeras que yo me sé. Si nos sentamos juntos, podemos hacer un cambio rápido de asientos sin que el maestro se dé cuenta. ¿Qué te parece? De todos modos, tú te sabes todas las fichas. Me gustaría mucho ayudarte, pero yo soy muy tonta para esas cosas. No lo voy a poder hacer. Pero sí es facilísimo. Nada más hay que esperar un descuido del viejo para cambiar lugares. Tengo miedo. Yo nunca hago estas cosas. ¿Pero de qué tienes miedo? ¡Las donas! ¡Catalina, las donas! Buenos días, Catalina. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Catalina. ¿Qué te has hecho? Te extrañábamos. ¿Sí? Se acostumbra uno a platicar con ciertas gentes. Hasta mañana, señorita. Hasta mañana. Voy a arreglar el lavabo. Ahí te encargo. ¿En qué estás pensando? No, en nada. Tú siempre en las nubes. Quisiera saber qué cosa te tiene tan preocupado. ¿Tengo cara de preocupación? No sé. Se me ocurrió. ¡Una boletita! ¿Qué pasó? ¿Ya cerraste la sesión de cobros? ¡Y, hermanito! Ahorita es la hora muerta. Todos están en clases. Pero al ratito me voy a la prepa y empieza la sección de préstamos. ¿Te pagaron todo? ¡Nel! El Miguel me salió nejoco jovie. ¿Qué? Sí, manito. Nejoco jovie es conejo viejo ratón. Me agarró con 10 chuchos. Ay, siempre te andas quejando y prestando al 10% diario. Siempre tienes que ganar. Sí. Si yo fuera el capitalista, Is, pero como no soy, a mí me prestan al 5%. Y yo, caray, si siquiera todos pagaran. No te hagas, Charol, que tú siempre acabas cobrando. Es muy fácil pedir. Charol, préstame 1 peso para el camión. Charol, préstame 2 pesos para el cine. O si no, otros necesitan para sus refrescos o para sus refines. No, manito, y a la hora de cobrar, unas carotas que... No, y yo cada noche tengo que cumplir con mi capitalista. ¿Por qué no has ido a la prepa, Ricardo? Ya están acabando los exámenes y tú no has hecho ninguno. ¿Has estado enfermo? ¿Por qué te preocupas tanto por mí, Catalina? No sé. Es que como siempre te veo tan solo. No sé cómo... ¿Por qué no me cuentas todas tus cosas? Yo siempre te cuento todo lo que me pasa. En cambio, tú nunca me dices nada. No es cierto. Yo ya te platiqué la otra vez que me gusta mucho un muchacho. ¿Quién? Bueno, no seas curioso. Ya ves. Tú nunca quieres decirme nada. En cambio, yo ya te dije que me gusta Sue. Bueno, pero Sue no es de las muchachas de quien alguien puede enamorarse de veras. ¿Por qué? Es una muchacha como cualquier otra y mucho más bonita. Sue es a todo dar. Tú volea y calla que no estamos platicando contigo. Pues me callo, pero Sue es a todo dar. A mi primo le pasó lo mismo el año pasado. También se enamoró de una de esas. Y hasta que no le estafó bien y bonito y le cerró la puerta en sus meras narices, el menso no se dio cuenta de la clase de alajita que era la lagartona esa. Bueno, ¿qué traes tú contra Zoe? Nada. Listo. Quedaron charol. Ay, muchas gracias, Ricardo. Si todos fueran como tú. Híjole. ¿No se te ofrece nada, Catalina? Avísame cuando abre el abarrotero. Está bien. Por allá afuera voy a andar, ¿eh? ¿Se me hace que al charol le gusta tu cantidad? Ay, no digas tonterías. ¿Por qué no me cuentas de tu novio mientras vienes, Sue? Yo no tengo novio. ¿Entonces? Él nunca se ha fijado en mí. Pero yo lo quiero a pesar de todo.
Lástima que las mujeres no nos podamos declarar. Mm. Pero se pueden dar el lujo de despreciar a los que están locos por ustedes. Bueno, pero también depende de la clase de mujer que sea. Sueno ha querido aceptarme porque cree que soy un escuincle. Pero yo sé que en el fondo me quiere. Cuando una persona quiere a otra, no hace lo que Sue hace contigo. Además, la edad no importa. A Sue sí le importa. Pero yo le voy a demostrar que está equivocada. Ay, perdón, perdón. Yo no voy a perder 6 años estudiando una carrera estúpida mientras los puedo aprovechar en otra cosa. Nada más que ese es el error de mi mamá y no quiere comprender. ¿Y tu papá qué opina? ¿Ese? Nada. Le deja toda la responsabilidad de mi educación a mi mamá. Como si no estuviera yo lo suficientemente grandecito para cuidarme yo solo. Eso es lo que me cae gordo. Bueno, pues cada quien tiene su manera de pensar. Pero si yo tuviera oportunidad de estudiar, me encantaría entrar a la prepa, Ricardo. Es que tú tienes un carácter muy fácil de acostumbrarse a todo. Eres muy tolerante. Sue. Sue. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Pues ahí pasándola. ¿Te tomas una nieve conmigo? No, estoy muy cansada. Es solo un ratito, ¿sí? Bueno, si no es arriba de 3 minutos, ¿sí? Gracias. 2 nieves de vainilla. ¿Y qué milagro que te dejas ver tú? Yo creí que estabas enojado por lo que te dije el otro día. No, no estoy enojado. Lo que pasa es que... ¿No tienes un 10? Sí. Está bien que me des consejos de vez en cuando. Lo que no me gusta es que me los des como si fuera un escrito. Todos se empeñan en creer que lo soy, yo no sé por qué. Yo lo hacía por tu bien, muchacho. No está bueno que te andes gastando tu dinero en mujeres. Es que tú no eres como las demás, ¿verdad? No, no como las demás. Yo no ando en las esquinas. Pero al fin y al cabo viene a ser lo mismo, ¿no? No, es distinto. Todo depende de lo que es la persona, no de lo que hace. Oye, Sue, ¿por qué no dejas ese trabajo? Híjole, pero qué fachitas traigo. ¿Ya sí te atreviste a invitarme a una nieve? Tú estás bien de todas maneras. Oye, Sue, ¿por qué no dejas ese trabajo? ¿Por qué crees, chamaco? Necesito dinero. Si no, se puede vivir del aire. La abuela me pide más porque todo lo que le manda se lo bebe mi padre. Maldito viejo borracho. Bebe para olvidarse que tiene una hija en el arroyo. Es su eterna canción. Como si él alguna vez se hubiera preocupado tantito por mi hermano y por mí cuando lo necesitábamos. Y ahora que está viejo y agotado, ahí le va a mendigar a la abuela para sus 3 litros de pulque diarios. Y dinero, y dinero. Pues, ¿cómo voy a dejar el cabaret? Si con todo y todo ya le ando debiendo un mes a Federico. Yo estoy trabajando en una compañía de seguros. No gano mal. Si tú quieres... No, gracias. No necesito nada. Pero ¿cómo eres terco, muchacho, hombre? No seas tonto, si yo lo hago por tu bien. Es que yo no quería decir eso. Bueno, vamos cambiando de conversación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te conseguiste novia, como te dije? No. ¿Te vas a enojar conmigo? No, no estoy enojado. ¿Sabes por qué te trato así, muchacho? Porque te siento como si fueras mi hermano. Palabra. Cuando lo mataron tenía más o menos tu edad. Y todo por la desgraciada aquella que tenía otro hombre. Maldita vieja. A él no pude protegerlo del peligro, desgraciadamente. Pero a ti sí puedo. ¿Qué hubo? ¿Amigos de nuevo? Ya sabes que sí. Platícame de la escuela, que ya están en exámenes. Los exámenes. ¿Y eso? Mira, lo compré para ti. El otro día me dijiste que te gustaban los muñecos de cuerda, ¿no es cierto? ¿Yo te dije? Pues creo que sí, ¿verdad? No me acordaba. Lo vi en un aparador y entré a comprártelo. Cuando era chica, la abuela nos compraba juguetes en el mercado. Me acuerdo muy bien de aquellos changuitos de barro y alambre que tenían un palito y brincaban. ¿No los has visto? No, sé. No, pues tú debes haber tenido juguetes muy caros, ¿verdad? Fíjate que cuando era chica no me gustaba jugar a las muñecas. Siempre andaba con las rodillas peladas y llenas de mugre por andar jugando a las canicas. Oye, ponte algo en la sinfonola, tengo ganas de música. Cata, ¿qué, no me han venido a buscar? No, ¿seguro? ¿Bailamos? Oye, y cuéntame cómo están en tu casa. ¿Que ya regresó tu papá de Europa? Sí, ya regresó. ¿Y qué te dijo de que chocaste el coche? No, nada, no le interesa lo que hago. Ha de ser un viejo de muchos negocios, ¿no? Sí. Oye, ¿y tu mamá ya te deja sacar el coche nuevo? Yo no quiero sacarlo. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de chocar otra vez? No, es que ese día choqué porque estaba borracho. Entonces, ¿por qué no lo sacas?
Es que no quiero nada de mi familia. Ya, tú te peleaste con tu hermano. No, no es eso. Ay, chiquito, ya platícame algo. Te saco las palabras con tía Buzón. Oye, Sue. ¿Qué? No, nada. ¿Te gusta la música? ¿Por qué siempre estás tan distraída? ¿Qué es lo que piensas? Nada. Oye, estoy muy cansada. Déjame ir a dormir y nos vemos otro día, ¿eh? Ay, y gracias por el muñequito. Está muy simpático. Ni siquiera se tomó la nieve. A lo mejor no le gusta la vainilla. No, yo no sé qué le pasa. Anda como si estuviera en las nubes. No puso atención a nada de lo que le dije. No hagas caso y acábate tú tu nieve. Es que es desesperante. Cualquier cosa le llaman ustedes desesperante. Oh, ¿tú qué sabes de eso? ¿Qué crees, que yo soy una bestia de carga o qué? ¿Crees que yo no sé lo que es desesperante? Perdona. No es nada bonito levantarse a las 6 de la mañana todos los días a fregar el piso. Y luego trabajar como negra y sudar sangre hasta las 10 de la noche. Va a caer como piedra en pozo, rendida. Caray, ¿cómo he soñado tener alguna vez trajes bonitos que ponerme? Enfrente de un espejo grandote y luego salir con ellos. Pero no hay esperanzas. A mi papá no le gusta gastar el dinero en esas cosas. Y claro, todo mi dinero va a parar al banco. ¿Por qué no protestas? Tengo miedo. Él nunca se cansa de trabajar y también se priva de diversiones y comodidades. Pero tú eres joven y tienes derecho a divertirte. Él no piensa en eso. Él nomás piensa en cifras. Dinero, dinero y más dinero. Lo que te hace falta son unas vacaciones. Sí. Alma, espérame. ¿Ya ves qué bien salió todo? No había por qué ponerse nerviosos. El maestro ni se las olió cuando cambiamos de lugares. Te apuesto a que de perdida sacamos un 8 cada uno. Mi jefe se va a poner feliz y no va a poder decirme nada del fútbol. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada? Ah, ya sé. Fue porque Marta me saludó. ¿Qué querías que yo hiciera? Yo no puedo hacerle una grosería. Ella me ayudó mucho el año pasado. Y después de todo es buena gente. Alma, tú sabes muy bien que Marta ya no me interesa. Marta no me importa. ¿Entonces? Además, no tenías por qué mencionarla, no viene al caso. Si la mencionas es porque hay algo. Te juro que no hay nada, Alma. No me importa, no me importa. No quiero saber nada de ella ni de ti tampoco. Pero, Alma, si cuando menos me dijeras por qué estás enojada conmigo. No te hagas, tú lo sabes perfectamente. Yo no sé qué es lo que pudo haberte puesto así. Si no es por Marta, entonces... Sí, sí es por Marta, no te hagas el tonto. Pero si apenas le hablo. No es que le hables o no le hables. Pues entonces no te entiendo. Lo que me choca es que te pares a platicar con ella delante de todas las muchachas del grupo. No creas que no me doy cuenta de las miradas que se echan cada vez que se encuentran. ¿Cuáles miradas? ¿Has visto tú? Ya se pelearon esos. Es que ella está muy creída. Como todos los muchachos le dicen cosas. Estás inaguantable. Pues nadie te obliga a que me aguantes. Catalina, ¿me permites que te acompañe? ¿Te da pena que te vean conmigo? No es eso, Charol, es que... Bueno, acompaña. Catalina, no creas que no tengo yo buena ropa.
Yo tengo buena ropa, nomás que no la voy a maltratar en esto. Si me viera los domingos con mis manos lavadas con piedra pómez, mi pantalón de casimir, también mi saco de casimir, mi corbata de seda rayón. Pues yo creo que con un poquito menos de limpieza el domingo y un poquito más en 3 semanas te sentaría muy bien. Y para que los muchachos se den cuenta, y se den cuenta que estoy muy elegantioso y luego no se trae lo del capitalista. Sí, yo ya sabía que todo esto era un cuento. ¡Ah, claro que es un cuento! El del capital soy yo, el del business soy yo. 20,000 del águila ahorrados en 10 años honradamente. Sí, pero al 10% a diario. Ah, claro, pues qué. Bueno, pero de prestamista trabajo nada más en las mañanas, en la tarde en chachareo antigüedades y en la noche... En la noche ronca. ¡No! En las noches me visto de almirante y me voy de portero en un cabaret de lujo. ¿Y a qué horas duermes? Pues me doy mis mañas y a veces me quedo dormido como lorito parado. Bueno, ¿y a mí por qué me cuentas todas esas cosas? Es que me da pena. Yo sé que estás harta de trabajar en la cafetería. Hay días que te veo la cara. Híjole, me dan ganas de llorar. Se te ve cansada, cansada. Mis problemas son míos. Pues, ¿por qué crees que me interesan? Porque son tuyos. Tú lo que debes de hacer es desparramar la vista alrededor. Y cuando veas un hombre honrado y trabajador, con su lana en la bolsa, que te sepa apreciar y querer, échale el alto. Te casas con él y a reposar en tu casa. Él a trabajar, que es lo que hacen los meros, meros. ¿Y dónde está ese príncipe azul? Bueno, tanto como príncipe azul es muy difícil encontrar en la preparatoria, pero un hombre honrado que beba los vientos por ti y que te cumpla todos los caprichos, no tienes más que echar la mano adelante. Pero, ¿a qué te refieres? Pues, ¿a qué crees, Catalina? ¿Pero desde cuándo? Desde que esas manecitas me hicieron la primera hamburguesa. Tan solo de pensar que este par de azucenas me la habían hecho, no me la pude comer. La guardé en un sobrecito, lo cerré y la tengo guardada con el retrato de mi madre, que es lo que más quiero en el mundo. Con la impresión que me acabo de llevar, hasta se me olvidó a lo que venía. A comprar azúcar. Pero no creo que haya necesidad. Con que tú metas un dedito en cada taza, es pura miel. Catalina, no me respondas ahora. Piénsalo un poquito. Mañana me respondes, ¿eh? No tengo ninguna prisa. No creo que haga falta que lo piense, Charol. De antemano te digo que no puede ser. Es que quieres a otro, ¿verdad, Catalina? Tú quieres a otro. Yo te quiero a ti. Ese otro quiere a otra que se llama Sue. Maldita sea, qué perra es esta vida. Lo siento mucho, Charol, pero en el cariño no se manda. ¿Qué tendré esta cara? Cantina el Charro. Profesor, perdón usted, se me olvidó mi lápiz. Me presto su pluma. Gracias, profe. Buenos días, Catalina. ¿Y tú por qué no has ido a los exámenes? Es que tuve una bola de cosas que hacer. Me fui de la casa. Ahora vivo en un departamento cerca de aquí. ¿Te enojas otra vez con tu familia o qué? No, es que quiero independizarme. Ya estando en edad de separarme de la familia y mantenerme yo solo. Entré a trabajar en una agencia de seguros. Ayer vendí el primero. No, hombre, ¿de veras? Sí, me costó un trabajo. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? Pienso llevarme a Sue a vivir conmigo. ¿Qué qué? ¡Qué bárbaro! ¡No seas bruto! Ahí está Pin. No, hombre. No sé qué tiene de malo. Ella es una muchacha decente en el fondo. Ay, manito, pero no como para llevártela a vivir. No seas mague. Bueno, ya cállate la boca. A mí me gusta con eso suficiente, ¿no? Pero es que esta vieja ya anda hasta ruleteando en la calle. Por eso precisamente me voy a casar con ella. Pero ya lo pensaste bien. ¿Y qué? ¿Se van a casar nada más por lo civil o qué? Todavía no hablo con ella. Hijo, mano, qué bárbaro. Te botaste la puntada del siglo. Allá tú. Conste que yo te lo advertí.
No vayas a andar diciendo después que nadie te dijo nada. Bueno, yo me voy. ¿Vas a estar aquí un rato? Sí. Entonces vuelvo después. Y de veras no seas bruto. Piénsalo. Ricardo. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con Sue. Mi papá no quiere que ningún hombre suba a ver a Sue. ¿Por qué? Así está en el contrato. Además, no quiere que Sue meta hombres a su cuarto. Pero es que necesito hablar con ella. Bueno, mira, hazme un favor. Sube y dile que baje. ¿Quieres? Pero yo no puedo dejar solo aquí. Oh, yo te cuido. Es solo un ratito. Dios. ¿Quién? Yo. Ah, pásame. Ricardo quiere hablarte, Sue. Ah, que la chifosca. Ya me está cayendo gordo el chamaco ese. Dile que ya me dormí. Dice que es algo muy importante. ¿Por qué no le hablas y acabas de una vez? Ay, está bueno. Dile que suba. Ay, si no lo voy a recibir aquí, hablaremos en la escalera, hombre. Por favor, Sue. No. ¿No qué? Nada. Ah, qué trabajo me dio componer ese maldito lavabo. ¿Y Catalina? Sí, voy a ver a Sue, ahorita va. ¿Ya llegó Sue? Sí. ¿Qué va a tomar? Un té helado. Un té helado. ¿Tú, Ricardo, quieres tomar algo? No, yo nada, Federico, gracias. Buena muchacha esa Sue. Lástima que se dedique a lo que se dedica. Voy a la cocina, hay que empezar a preparar el lunch. ¿Qué te dijo? Sube, te está esperando, pero no entres al cuarto. Y no tarde. Está bien. ¿Qué quieres? Se te olvidó tomarte tu nieve, Sue. ¿De veras? Ay, qué cabeza tengo. Hombre, vas a decir que soy una pela. No, es que yo quería hablarte hace un momento, pero no me dejaste. ¿Yo no te dejé? Sue, yo no sé qué te pasa, pero no pones atención a nada de lo que te digo. Me estás considerando un mocoso y no lo soy. Pues ya lo sé. Estoy trabajando en una compañía de seguros y voy a ganar muy buen dinero. Hace una semana me separé de mi familia. ¿Por qué tú? Porque no quiero que me sigan manteniendo. Soy lo suficientemente hombre para mantenerme yo solo y mantener a otra persona. ¿Te vas a casar? Sue, ¿quieres casarte conmigo? No te rías, Sue. Pero es que es muy chistoso. No, Rick, no es posible. ¿Pero por qué? ¿Qué preguntas tienes? Pues porque soy mayor que tú. Pero eso no importa. A mí sí me importa. Bueno, pero es que tú no piensas, muchacho. Tú y yo no somos de la misma clase. ¿Pero qué importa la clase social? Por eso precisamente me separé de la familia. No resulta, sencillamente no resulta. Además, yo me voy a casar con un gringo, un escritor. Tú no me habías dicho. Tal vez no tiene caso que te lo cuente. Sí. Cuéntame. Dame un cigarro. Pues fíjate que hace unos 15 días más o menos fui invitada a una kermés por una compañera. Hacía mucho tiempo que yo no iba a una fiestecita de esas. Desde que era muy chamaca. Me puse el vestido más juvenil que encontré. ¿Te imaginas? Parecía un espantapájaros. La kermés estaba muy divertida. Mi amiga encontró pareja luego y se fue a bailar. Yo me quedé sola mirando como una tonta a todos los juegos. Y de repente lo vi. Estaba con unos amigos platicando en inglés en el tiro al blanco. Era un hombre alto, fuerte, rubio. Me quedé mirándolo embelesada. Y luego lo empecé a seguir como una perra por toda la kermés. Muchas veces se me perdió porque había mucha gente. Una de esas veces ya no lo volví a ver. Me aburrí y me fui al salón de baile a buscar a mi amiga. Ya era un poco tarde. A mi amiga tampoco la encontré y me puse a tomar unas copas en el bar. Después estaba bien borracha. Y de pronto me vi bailando con él.
Pero como estaba muy tomada, me empecé a marear y a marear y me sentí mal y le dije que me sacara fuera. Entonces empezó a platicarme. Me dijo que quería escribir sus memorias porque había estado en la guerra de Cuba y que nadie la había vivido como él. Pero lo que más me interesó es que él quería trabajar en México y necesitaba casarse con una mexicana para legalizar sus papeles. Y me propuso matrimonio. Yo acepté la proposición. Luego nos vimos otras 4 veces. La última vez quedó de venir por mí aquí al día siguiente. Lo estuve esperando. No ha venido. Yo no sé para qué te cuento estas cosas. Me pongo de mal humor. Josué, ¿quieres al gringo ese? Él tiene dinero, me va a sacar de todas mis deudas. ¿Y si no viene? Me importa un serenado cacahuate. Se lo lleve todo el demonio. Y ya déjame en paz, no tengo tiempo de estar hablando contigo. No, espérate. Dame cuando menos una oportunidad. Mira, podrías aceptar mi invitación a comer. Después iríamos al cine y después a bailar toda la tarde. Acabaríamos en mi apartamento. De esa manera podemos darnos cuenta si servimos para marido y mujer. ¿Cuántas veces quieres que te diga que no? Pero dame gusto solamente una vez en la vida. Nos divertiríamos y hasta te serviría. Mira, Ricardo, vamos a perder nuestro tiempo. No, no lo vamos a perder, Zoe. Por favor. ¡Qué latoso eres! Entonces sí. ¡Ay, tú! Yo no sabía eso de Elsa. Ay, pues a mí no me sorprende ya nada de ella, tú. Es tan coqueta. ¿No te fijaste cómo estaba copiando en la prueba? ¡Qué descaro! Y pasándole las hojitas a Pedro, a Gabriel y a Miguel delante de las narices del maestro. ¡Ay! Ay, una cosa es que el maestro sea buena gente con ellos. Y otra, que ellos se aprovechen de esa manera. Y Pedro se estaba dando unas mandadas cada vez que Elsa lo dejaba copiar. Ay, ay, si casi la besaba, tú. Ay, yo no sé cómo Elsa se aguanta. ¿Yo? Ya le hubiera volteado una bofetada a esa idiota. Ay, bien que le gusta a ella también, ¿no te creas que no? Mira, si yo me conozco a mi gente. Ay, tú. Yo no creo que Elsa sea eso que tú dices. Ay, Charol. Lo que pasa es que nadie había tratado de aprovecharse de ella. Y como su papá la de tener de consentida. Que es ministro de no sé qué del gobierno, ¿verdad tú? Pues no sé, chulita. Pero tienen toda una residencia en el Pedregal. ¿Ves? Y por eso yo creo que Elsa es así. ¡Ay, pero vas a ver el susto que se lleva con Pedro! Porque ese es un pelabote. Ay, tú, pues yo no sé. Pero a mí Elsa me da muy mala espina. A mí también. ¿Cuál van los exámenes? Bien, tú, afortunadamente. ¿Qué van a tomar? Yo café. ¿Y tú qué quieres? ¿Yo? ¿Un pH? Ajá. Simpática la Catalina, ¿no? Es de buena gente, ¿sí? Oye, ¿qué sabes de Andrés? ¿Tú crees que de veras esté enamorado de Elsa? ¿Quién te lo dijo, tú? Beatriz, ya ves cómo es de intrigante la pobre. No es feliz y no anda hablando de todo el mundo a sus espaldas. Ay, sí, me cae más pesadita la pobre. Bueno, pues Beatriz es la del chisme. ¿Tú qué crees? ¿De Andrés? Pues quién sabe, pero la mira con unos ojos. Sí. Y es todo divino. Ay, sí. ¿Qué crees que me ha dicho el otro día? Que yo era una de las pocas muchachas de la prepa que tenía la cabeza en su lugar. Ay, cómo se ve luego, luego cuando un muchacho es inteligente, ¿verdad? Ay, es uno de los poquísimos. Ay, yo no sé cómo puede gustarle esta. Aceptó salir conmigo, Catalina. Estoy feliz. Me alegra mucho, Ricardo. Mucho. Yo no sé si será cierto, pero Beatriz lo anda contando por todas partes. Fíjate que dice que un día se fue de parranda con sus amigos en el carro de su papá. Que se estuvieron hasta las 7 de la mañana o cosas así. Que chocaron y que estuvieron fumando marihuana. Ay, ¿cómo será esa Beatriz? De veras te digo, es una chismosa. Sí. Oye, ¿no es allá donde vive la piratona? ¿La qué? Piratona, mujer. ¿Piratona? Ay,
porque Ricardo bajó de verla, ¿eh? Para que veas que no es ningún santito. André, ojitos. ¿Qué pues? ¿Hablaste con la vieja esa? Sí. ¿Y qué? Me voy a casar con ella. ¿A lo macho? Bueno, allá tú. Estás rete locote, mano. ¿Has visto a Elsa? Sí, antes del examen. Anda con un trío de cafres que no piensa soltarla en todo el día. No sé qué hacer. ¿Qué pasó? ¿Te le vas a declarar? No me queda otra. Estoy que me lleva el... Es la primera novia que voy a tener, ¿te das cuenta? Es decir, si es que ella me acepta. Cállate, que todavía falta el de lógica y ese sí que es trágico. No pienses ahora en él, nos amargas la existencia. Bueno, Elsita, ¿y ahora qué nos vas a invitar? Muchachos, se me acabó el dinero. ¿Ahora me van a tener que invitar ustedes? Entonces que nos fíen. No nos pueden fiar aquí. No te preocupes, ya inventaremos algo. Bueno. Greenback, me acabo de acordar de un cuento. A ver, échatelo. Alma. Alma, por favor. ¿No crees que esto ya se está alargando demasiado? Te enfadó que fumara, ¿verdad? Pues voy a fumar de hoy en adelante. Yo no te prohíbo que fumes, Alma. Yo te dije que a nosotros nos recomienda no fumar porque acaba con nuestro aire. Pero tú no juegas fútbol. Eso quisieras. Y no tienes por qué privarte de un vicio que te es tan necesario. Ah, sí. Eso quiere decir que no te importa nada de lo que yo hago, ¿verdad? Alma, no seas ridícula. ¿Hasta cuándo vas a estar representando ese papel de niña boba? A ti no te interesa nada de lo que yo hago. Lo único que te importa es tu horrible fútbol. Y no me vuelvas a decir niña boba. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Que me hinque aquí delante de todo el mundo a pedirte perdón? Alma, ¿no te cansaste ya de verme hacer el tonto? Ya estoy acostumbrada. Alma, ¿es que quieres que rompamos definitivamente? ¿Lo ves? Siempre estás tratando de herirme. Lo que pasa es que eres un cobarde. Lárgate con tu cochino fútbol y ni creas que me haces falta. Está bien. Adiós, Alma. ¡Alfredo! No me irás a dejar sola, ¿verdad, Alfredo? Hijo, mano. Creo que hoy no voy a poder hablar con Elsa. Esos tres imbéciles no la van a dejar en paz. Qué suerte más perra tengo, ¿te fijas? Cada vez que quiero cantarle a una chamaca me doy cuenta que ella no me echa ni un lazo. ¿Te acuerdas lo que me sucedió el año pasado con Gloria y con Teresa? Esas eran un par de brujas, man. Además de feas brutas. Tú tienes un gusto de la patada para las chamacas, man. Yo creo que Elsa es la primera muchacha bonita que te conozco. Óyeme, Ricardo. ¿No crees que estaría bueno que le diera algún regalo? ¿Andas muy rico? Le volé 20 pesos a mi hermano. Mejor guárdalo si la llevas al cine. Sí, también, pero... Pero me gustaría comprarle un ramo de flores. Voy a comprarlas. No se las lleves tú, mándaselas. Ajá, ahora vuelvo. ¿No hace falta dinero? Bueno, préstame 20 pesos. Digo 5, por las dudas. Órale. Gracias. Te los pagaré cuando pueda. Alfredo. Ahora no quieres hablar, ¿eh? Pues yo tampoco voy a hablar, no te preocupes. No creas que me importa, Marta. Sé muy bien que no te interesa, pero quería que confesaras. Lo que me pone de nervios es tu fútbol. Parece que tienes más tiempo para eso que para mí. ¿Sigues enojado? Alfredo. Pues quédate con tu enojo. No creas que me preocupa. Además, yo estoy enojada por lo que acabas de hacer. Ninguna mujer sabe lo que quiere, ¿o no? Por eso la vida es un asco, ¿o no? Una boleadita de ñas. No, gracias. Charol. Te vi jugar fútbol el domingo, manito. Estuviste, mira, a todo dar, manito. Te felicito sinceramente. Ahora, mira, para el próximo del poli, te tengo amostados 20 duros, ¿eh? ¿Pero qué me importa si pierdes? ¿Qué me importa a mí el dinero? Ay, Chihuahua, está al revés, o que estaba por acá. ¿Quieres que te preste 1,000 pesos?
que los presto sin réditos, manito. ¿Lo quieres? ¿Qué te pasa, Charol? ¿Qué andas tomando tan temprano? Penas, manito. Penas de hombre. Ay, las mujeres nunca lo comprenden a uno, mano. ¿O no? ¿Con qué vamos a pagar esta cuenta, muchachos? Yo de veras no traigo ni un centavo. Ah, no piensen cosas tristes. Acábatela y luego pensaremos. Ay, no. ¿Qué de veras ustedes no traen nada? ¿Tú crees que no habíamos pedido ya la cuenta? Estamos haciendo tiempo. Ay, no, muchachos. Voy a hablar por teléfono a la casa para que me manden dinero con mi hermanito. Mi papá se va a dar una enojada. No tardes, muñeca. Ahorita vengo. No se vayan a acabar mi refresco, ¿eh? ¿Cómo crees, hombre? ¿Qué tal, Elcita? Él se va a pagar la cuenta, ¿eh? Está hablando ahorita por teléfono. Bueno. ¿Eres tú, Toña? ¿No está mi mamá? ¿A dónde fue? ¿Mi hermanito no ha llegado de la escuela? ¡Ay, qué lata! No, es que necesitaba dinero. No les vayas a decir que hablé, ¿eh? Bueno. ¡Feliz cumpleaños, Charol! ¡Feliz cumpleaños, Antán! Pero miren quién está aquí. Mi apreciable par de solteonas. ¿Saben una cosa, muchachos? Sí. Matilde me propuso matrimonio. ¿Y cuándo se casan, eh? No me gustan las brujas. No le hagas caso, Matilde. ¿Nos podemos sentar a su mesa, solteronas? ¿No? Bueno, al fin que ni queríamos. ¡Tú, cuatro lados de fresa! ¿No quieren también ustedes, solteronas? A ver si acaso con la fresa pesca novio. ¡Y se vuelven menos macheteras! Dime la verdad, Matilde. De veras no tienes novio? Porque a mí me dijeron que hasta estabas engordando. Pero con unas píldoras que te da uno de la veterinaria. Y tú todavía andas de resbalosa conmigo. ¡Primero burro! ¡Besitos a las solteronas! ¡Solteronas! 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 ¡Una señorita por equivocación se fue a bañar al río sin su camisón! ¡Y un pesco lo miraba con gran excitación! ¡Metiósele en la falda y dio el mordisco! ¡Dame mi libro, ya verás! ¡Pátate, chicuelote! ¡Y usted para acá y vámonos! Pues ¡vámonos! ¡Cara de puerco de engorda! ¡Esta bebetiche! ¡Suéltame! ¿Se fijaron en el salsote que pegó Matilde cuando Lupe le quitó el libro? ¡Matilde! ¡Eres un desgraciado! ¡Sal de ahí! ¡Alfredo! ¿Y este qué se trae? ¡Que salgas de ahí! ¿Quieres trancazos? Patillas, échatelo. El asunto no es conmigo. ¿Qué? ¿Le tienen miedo a este grandulón?
para que aprendas a comportarte con las mujeres. Aprovechado, porque estás más grandote que yo. No sigas hablando si no quieres que acabe de romperte la cara. Sí, así serás bueno, pegándole a los chicos. Lárgate de aquí. Y tú no sigas tomando, que no te sienta. Gracias. De veras se lo merecía. Ay, pobre Matilde. $2.50. Qué mujer más horrible esa loca. Parecía una visión. Dicen que era un estudiante de prepa a quien le daba por escribir versos. Estaba muy enamorada de un muchacho estudiante de música con quien iba a casarse. Pero este muchacho se le murió en un accidente. Dicen que por eso está loca. ¡Pasajeros al tren! ¡Vamos! ¿Verdad? ¿Estás enojada? Mejor vete a dormir, has estado odioso. Pero vuelvo mañana, ¿eh? ¿Vuelvo? La calle es de todos, esto es un lugar público. Si quieres volver, vuelve. ¿Y podemos platicar, Catalina? De cualquier cosa, menos de lo que me dijiste antes. De eso nunca, Charol. Está bien, Catalina. ¡Catalina! Ya me voy. Ya me voy. Perdóname, ¿en dónde puedo encontrar a Susana? Es una muchacha que se llama Sue. ¿Para qué asunto? Sí, necesito hablar con ella, si no es molesto. Estoy amigo suyo. Ella no puede recibir a nadie aquí. ¿A nadie? A mí sí recibe. ¿En dónde se encuentra su cuarto? Háblale a Sue, dile que aquí la busca. ¿No puedo subir a su cuarto? No, ya la mandé llamar. Gracias. ¿Puedes esperar aquí? ¿Por qué no? ¿Va a tomar algo? Oh, no ahora. Oh, ¿tiene una copita de whisky? Aquí no se venden bebidas alcohólicas. Oh, perdón. ¿Qué tiempo es ahora? Poco más de las 8:30. Gracias. ¡David! ¿Qué tal? ¡David! ¿Dónde te habías metido todo este tiempo? Fue allí. ¿Pero por qué no me avisaste que venía? Perdóneme por ser borracho ahora. No te preocupes, David. No sabes qué feliz estoy. ¿De veras? Ajá. Pero ven, vamos a mi cuarto y podemos hablar mejor. Oye, Sue, ya sabes que a mi papá no le gusta que subas hombres a tu cuarto. ¿Qué? Pero este no es un cliente. Te lo dijimos antes de rentar el cuarto y tú quedaste conforme. Yo puedo meter a quien se me antoje en el mugroso cuarto. Perdóname, Sue, pero ese fue el trato. ¡Ja, qué la tostada! ¿Entonces yo no puedo disponer del cuarto como yo quiera? Puedes hacer lo que quieras, menos subir hombres. ¡Ja, pero cómo de que no! ¿Pues qué crees que te estoy pagando la renta nomás por verte la jeta o qué? Ahora sí nomás eso me faltaba. Sue, por favor. Esta es una casa honorable. Yo no quiero que pase estas cosas aquí. Pues no habían de rentar el cuarto si son tan delicados. Vente, David. No subas con ese tipo, Sue. Si no quieres que los corra a patadas. ¿Tú me vas a correr a mí a patadas? Ja, ja, ya lo quisiera ver. Estoy en mi casa y soy muy libre de correr a quien se me dé la gana. Ni lo corres ni se sale, aunque esté borracho, es más hombre que tú. Ya déjalos, Federico. No vale la pena. Tú no te metas en esto, Ricardo. Hágame el favor de salir. ¿Qué pasa, Sue? Se me largan los dos inmediatamente o traigo a la patrulla. Pues ándale de hablarle, viejito, si no nomás esté diciendo. ¿Quiere pelea? Espérate, chamaco. ¿Qué hubo, no? Que muy macho. Atrévete a poner las manos encima y verás cómo te deja, desgraciado. Tú no te metas con ese, papá. ¿Qué no ves que está borracho? ¡Deja!
Déjalos que hagan todo lo que quieran. Un escándalo nos haría más daño. ¿Puedo ayudar, Catalina? No, gracias. Ya está todo arreglado. Está bien. Pueden subir. Todos, claro que podemos. Vente, viejo. Y cuando salgas, que sea con tus cosas, ¿eh? Yo me quedo hasta que se me pegue mi gana. Gracias, Alfredo. Me habías prometido ser para mí todo el día, Sweet. Pensaba casarme contigo y hacer de ti una mujer nueva. Me consideras un chiquillo y piensas que las cosas son más simples para mí. Pero no lo son. No lo son, Sweet. Todos tienen sus pequeños problemas, pero son de fácil solución. Tú, Elsa, estás preocupada porque no puedes pagar la cuenta. Sería tan fácil pedirme el dinero a mí. Al fin y al cabo somos compañeros de clase y yo no soy ningún ogro. En ustedes ni siquiera existe problema. Es solo que sus vidas son demasiado sencillas. Necesitan complicarlas un poco, peleándose constantemente. Tu problema es más grande. Pero unas vacaciones bastarían para regresar curada del cansancio y de los nervios. Habrías olvidado ese amor misterioso y secreto. Y quizá entonces encuentres uno nuevo, más hermoso y menos complicado. Todos se crean problemas para sentirse personas maduras. Cada uno cree que el suyo es más grande que el de los demás. Pero las cosas no son tan simples para mí. Mi problema es de índole superior al de todos ustedes. Es un verdadero problema de adulto en una mente adolescente. Y es muy duro. Rick. Rick. ¿Dónde estás, hoy? Encuéntrame. Frío. 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 Me doy, Sue. Estoy lista, Rick. ¿Verdad que luzco elegante? Estás preciosa, Sue. Gracias. ¿A dónde me vas a llevar a comer? Tengo tanta hambre que comería orquídeas y esas otras florecitas chiquitas amarillas que no sé cómo se llaman. Me pondría hermosa si las comiera. Iremos al Capitán Corneja. Es un gran barco de azúcar con un servicio excelente. Pero cuida que no me sirvan demasiado, Rick. Me pondría gorda como un globo. ¿A ti te gustaría comer sentado al lado de un globo? Cuidaré que no te sirvan demasiado. Gracias, Rick. Y después me vas a llevar al cine, ¿verdad? Quiero ver una película que me haga llorar. Soy feliz llorando. Y compraremos un par de sábanas para enjugarnos los ojos y sonarnos las narices. ¡Qué horrible! ¿No oyes? ¿Qué cosa, Rick? La música. ¿No la oyes? ¿Vamos a bailar? Sí. Bailas muy bien, Sue. Parece que lleva una pluma entre los brazos. Y cuando el aire sopla, vibra suavemente. Jovencito, un momento. ¿Se va usted a casar conmigo? En una gran calabaza llena de cola de zorra y heliotropo. Y gotitas de agua pendientes de hilo sobre nuestras cabezas. Ay, Rick, no me gusta la cola de zorra. Las cambiaremos por cuadritos de azúcar. Y los repartiremos a nuestros invitados para que endulcen su café. Y hasta no durará para el nuestro durante 5 largos años. Rick, las últimas tazas sabrán amargas ya. Y nos querremos como un par de palomos. O como un par de tonos. O como un par de ases. O como un póker de reyes. O como el agua y el aceite. Ay, Rick, el agua y el aceite no se quieren. El póker de reyes tampoco venía al caso. Me gusta tu risa de agua. Tonto, no es risa. ¿No? Es agua. Es agua de risa entonces. No, es agua. Si seguimos riendo y diciendo tonterías, nuestros pulmones reventarán de alegría. Y moriremos juntos. Nuestra muerte será eterna.
porque estaremos siempre juntos. ¿Oyes? ¿Qué cosa? La música. Vamos a bailar. No, Rick. Esto no puede ser. Yo no soy la mujer para ti. ¿Qué pasa, Zoe? ¿Dije algo malo? No, no dijiste nada malo. ¿Entonces? No quiero que te pongas triste, Rick. Pero es que tú me prometiste... Sí, te prometí salir contigo y tú a tu vez me prometiste que si no resultaba me dejarías ir y serías feliz con una muchacha de tu edad. Y ya lo ves. Has sido feliz con una muchacha hermosa y llena de juventud que ha sabido reír contigo de miles de tonterías. Pero conmigo has fracasado, Rick. ¿Por qué tratas de engañarte queriendo encontrar en mí a la mujer que no soy? Afortunadamente eres joven y pronto te vas a acostumbrar. Los jóvenes olvidan rápidamente. La juventud es, ¿cómo te diría? Como nada en el mundo, Rick. Como nada en el mundo. No te vayas. Todavía no. Es tarde, Rick. Tengo que irme. No me guardarás rencor, ¿verdad? Claro que no, Zoe. Yo te recordaré por el resto de mi vida. Bueno, adiós. Y deséame suerte. Buena suerte, Zoe. Ricardo, me da tanta pena verlo así. La quiere de veras. ¿A quién? Ese muchacho es un tonto. Bueno. Cosas de la juventud. Que la gente grande no comprende. ¿Quién dice que no? Los jóvenes de ahora creen que los jóvenes de ayer nacimos adultos. Y lo que pasa es que a nuestra edad ya no se ven las cosas con tanto apasionamiento. ¿No has desayunado, papá? Ni tú tampoco, así es de que ve tú primero. No, yo no tengo ganas de nada. Catalina. ¿Quieres darme la cuenta, por favor? 4.20. ¿Quieres darme un vaso de agua? Sí. Se nos olvidaba pagar la cuenta. Me da envidia ver a la gente tan feliz. Quisiera sentir cuando menos por unos minutos lo que debe sentir esa muchacha de ir al lado de su futbolista. No creo que la felicidad dependa de ir al lado de un futbolista. Bueno, eso no es lo que yo quiero decir. Sí, ya sé lo que quieres decir. Tú deberías de escribir versos, Catalina. Sí, cómo no. Voy a escribir un libro que se llame Memorias Tristes, de una mesera que amó profundamente sin ser amada. Mejor olvida los versos y escribe una novela rosa. Voy a seguir tu consejo. ¿Usted es la señorita Arismendi? Sí. Estas flores son para usted. ¿Para mí? ¿Quién las manda? Un señor, no sé cómo se llama. No traen tarjeta. Otra bromita de Pedro. Está bien, puedes irte, gracias. Oye, ¿está el señor por ahí afuera? Está en la esquina. Mira, ve y dile, por favor, que se deje de bromitas ya de mal gusto y que venga a pagar la cuenta, porque yo no tengo dinero.
Sí, señorita. Odioso. ¿Quieres darme mi cuenta, Catalina, por favor? ¿Te vas? Sí. ¿Por qué? Porque ya no tengo nada que hacer aquí. ¿Y qué vas a hacer, Ricardo? Me voy a ir a mi casa a tratar de dormir, descansar. Todos estos días. Como quisiera yo poder dormir algún día. Sin tener otra preocupación más que dormir bien. Ya no aguanto ese odioso ir y venir de una mesa a otra. Y tener que aguantar esa obligación de tenerles que sonreír a toda la gente cuando... cuando en realidad me dan ganas de llorar. A veces me dan ganas de dejarlo todo. De correr a mi cuarto y encerrarme 3 días sin tener que abrirle a nadie. Me dedicaría a dormir y a llorar y a no pensar en nada. En nada. El día menos pensado va a llegar el muchacho ese que te gusta. Se va a enamorar de ti. Se casarán. O cualquier otro que pueda sacarte de aquí. Sí, cómo no. A lo mejor cuando yo ya sea una vieja amargada y sin ilusiones. ¿Por qué estás triste tú? Yo no estoy triste. No, yo tampoco estoy triste. Estaba triste por ti, no por mí misma. ¿Vas a seguir trabajando? ¿Por qué no presentas tus exámenes a título? Aunque no hagas la carrera. Pero sería una lástima que por tan poco dejaras de las 2 años de prepa. Lo voy a pensar más tarde. Ahorita no tengo ánimos de nada. Pon a mi cargo también la cuenta de Elsa, por favor. Si baja Zoe a disculparse conmigo, le dices que me alegro mucho por ella y que... No. Nada más eso. ¿Cuánto es? 8.50. Adiós. Y gracias por todo. Acompáñame. Sí, señor. Elsa, ya está pagada tu cuenta. ¿Tú la pagaste? No había necesidad. Pero bueno, gracias. Andrés no debe tardar en llegar. Le dices de mi parte que le deseo toda la suerte del mundo y... Pero es que yo ya me iba. No. Tienes que esperarte a que él venga. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Ricardo. Vas a volver algún día, ¿verdad? Sí. David, baja mi maleta y pídeme la cuenta, por favor. ¿Quieres? ¿Qué tal, Elsa? ¿Qué hubo, Le? ¿Cómo has estado? Bien, bien. ¿Me puedo sentar a tu mesa? Como tú quieras. Yo ya me iba. Nada más que Ricardo me dijo que te esperara. ¿Qué fue lo que te dijo? Que te desea mucha suerte. Ay, Dios mío. Qué odiosos son los cilindreros, ¿verdad? Tocan en los momentos más inapropiados. Gracias. Empezaba a dolerme la cabeza. Pensé que era una música romántica. La trajiste tú. Sí, pero ya se fue. Fíjate que me mandaron estas rosas, pero el chico no supo decirme de quién eran.
¿Te gustaron? Tú las mandaste. Yo pensé que las había mandado Pedro y mandé un recadito con el muchacho. ¿Te lo dio? Sí. Ay, Dios mío, qué pena. Pero no es cierto, ¿eh? Yo tenía dinero. Lo que pasa es que quería que Pedro viniera. No tengas cuidado. Nunca me habían mandado flores hasta ahora. Con toda y la lucha que yo hacía para que las mandaran. No te imaginas lo que una tiene que trabajar para que los muchachos se fijen en una. Son preciosas. ¿Por qué lo hiciste, Andrés? Me pareció que era un bonito regalo para ti. Gracias, Andrés. Son muy bonitas. Pero no comprendo. Escogí rosas porque... porque me parecía que ellas por sí solas te dirían algo. No te dice nada. Sí. Me dicen que... ¿No te dicen que te quiero? No. ¿No? Son toda una declaración de amor. La más hermosa de todas. Sí. ¿Y qué dices tú? Que nunca lo pensé. ¿Cómo iba a poder imaginarlo, Dios mío? Si eres tan raro, Andrés. Buscaba una ocasión apropiada para acercarme a ti. Pero venían y las dejaba pasar. Tenía miedo de que no me fueras a hacer caso. De veras. Es que como todas las muchachas coqueteaban contigo, tú no tenías mucha prisa en hablar conmigo. Yo te hablaba con los ojos a cada momento que se tropezaban con los tuyos. Elsa. Como son tan cafés, yo me perdía en ellos y no podía descifrarlos. Ay, no. Si son azules. De lejos, parecen cafés. Sí. Todavía no me has dicho nada, Elsa. Todavía no me has preguntado nada. ¿Quieres? ¿Quieres ser mi novia? Sí. Aquí está tu recibo, Sue. Gracias. Me caso, Catalina. ¿Ah? Me dijo Ricardo que se alegraba por ti. ¿Se fue? Pobre muchacho. Creía estar enamorado de mí. Estaba enamorado de ti. ¿Me culpas? ¿Sabes? Eres una perra. ¿Qué cosa? Que me alegro que lo tuyo y de Ricardo no se haya hecho. No sé lo que quieres decir, Catalina. Y yo que te creía toda bondad, que me compadecía porque tenías que ganarte la vida de esa horrible manera. Pero ya veo que en el fondo estás podrida, que no hay nada en ti ni de bondad ni de nobleza. ¡Cállate! ¿Sabes que soy mayor que el mocoso? Pero no sé cómo tú no lo comprendes, Catalina. Yo no me puedo enamorar de un escuincle como él y se lo dije. Pero le prometiste salir con él y él estaba feliz. ¿Y tú crees que yo tengo tiempo para andar entreteniendo a los muchachos de la preparatoria? Pero es que tú no comprendes. ¿No te das cuenta de lo que significa para mí casarme con David? Él es un hombre, él puede cargar conmigo. Lo quiero, ¿me entiendes? Eso es una realidad, Catalina. Lo de Ricardo es un capricho de niño rico y mimado que olvidarán unos días. Esta para mí es la oportunidad más grande de mi vida y no la voy a dejar ir por una idiotez. Yo sí hubiera sacrificado cualquier cosa por Ricardo. Él se lo merece todo. ¿Estás enamorada de él? ¿A ti qué te importa? Perdóname, Catalina. ¿Por qué no me lo dijiste? Yo no sabía, te lo juro. Estuve echando a perder todas las cosas. Debes odiarme, ¿no? Perdóname. Si yo lo hubiera sabido... Lo que siento es que nos despidamos así cuando comenzábamos a ser buenas amigas. Pero... ¿Te acuerdas cuando yo llegué aquí? Tú eras casi una niña. Ya va a ser 3 años de eso. ¿Pero por qué no me lo dijiste, tonta? Antes me contabas todas tus cosas. ¿Cómo no me di cuenta?
Toma, David. Venga. Ustedes son jóvenes y pueden luchar. Tienen toda la vida por delante. ¿Qué te dijo Zoe? ¿Se va a casar con el borracho ese? ¿Qué te pasa, Catalina? Hoy has estado muy rara. Papá, durante las vacaciones de los muchachos de prepa y leyes, el negocio se pone flojo. Podríamos cerrar el café. Yo ya estoy cansada de tanto trabajar. Pero, mijita, ¿tú sabes el dinero que perderíamos? Sí, ya lo sé, siempre el dinero. Pero yo ya estoy cansada, papá. Yo soy un ser humano y tengo derecho a descansar. Ahorita no podemos tomar ningún descanso cuando el negocio se está yendo para arriba. Ahora es precisamente cuando hay que trabajar más duro. Pero dentro de unos 4 años, ya Dios dirá, mijita. ¿4 años? Ay, ¿dónde te habías metido, Matilde? Me tenías hecha una loca buscándote por todas partes. No quería que nadie me viera. ¡Qué humillación! Después de que te saliste, un muchacho le pegó a Bebe por lo que nos había estado haciendo. De seguro que ese idiota no te va a volver a molestar. ¡Ay, le pegaron, pobre! ¿Quién fue el canalla? El muchacho grandote, tú. Ese que se estaba peleando con su novia. A Pepe se le llenó la cara de sangre. ¡Ay, pobre! ¡Ay, impresionante, tú! ¡Anda! ¿A que no sabes a quién me acabo de encontrar? ¿A quién? A Beatriz. ¡La tronaron en latín! ¡No! ¡Sí! Ay, ¡qué bonito está el día! ¿Te gusta caminar? Me encanta. ¿Qué tienes que hacer hoy en la tarde? ¿Hoy en la tarde? Estudiar lógica. Tenemos 5 días para estudiar lógica. Vamos al cine. Mi mamá no me va a dejar salir por la tarde. Entonces vamos ahorita a la función de la mañana. ¿Qué película dan? Dan 3 de aventuras. ¡Qué formidable! Me encanta el cine. A mí también. Te llevo tu carpeta.